Bueno, pues hoy os traigo la recreativa que junto con Street Fighter seguramente sea las que más monedas de 5 duros mías se ha tragado. Y os estoy hablando de Metal Slug, el primero que hubo, salió en 1996. Era para las consolas Neo Geo y como este que veis aquí, que es para la recreativa. Así que si os parece bien, empezamos. Bueno, lo primero que nos sale obviamente es el menú y luego pues nos da una breve explicación de cómo se juega, te puedes mover, puedes disparar, puedes saltar y puedes lanzar una granada y cuando llegas al tanque te puedes meter en él. Vale, eso casi que nos lo vamos a saltar. Aquí tenéis la primera misión del juego. Os voy a explicar, bueno, primero voy a cargar el seguidor, os voy a explicar los controles. Podemos ir para los lados, agacharnos, movernos agachados, que está muy bien. Saltar, vaya hombre. Disparar y saltar a la vez. Disparar hacia arriba. Disparar hacia abajo. Y por último, lanzar una granada. Vale, como observáis, el juego está hecho pues muy de coña, ¿no? Es muy caricaturesco. Los soldados están basados, yo diría que en soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y también os digo que veréis que a los soldados en vez de sangre les sale como agua cada vez que los mato. Esto se debe a que esta es la versión censurada, la que salió en Europa. La versión original, la que salió en Japón y la que hay en la, o la que había antes en las recreativas, sí que tenía, o sea, sí que les salía líquido rojo, que era sangre. Pero debieron considerarlo muy violento y lo cambiaron. Como veis se pueden conseguir diferentes tipos de arma. Esta me mola mucho porque lo fríe. Y la variedad de los enemigos pues es bastante amplia. Tienen varios tipos de vehículos, como es el helicóptero que veis. Soldados normales. Un buzo que no sé si lo habéis visto porque me lo acabo de cargar. En este juego, a diferencia del Contra, sí soy muy bueno. Ni que decir tengo que con una vez que te toquen te matan. Y a veces hay soldados que son de un color amarillo diferente al verde normal. Eso se debe a que son sargentos. Siempre que matas a un sargento, pues te da algún ítem especial. Por ejemplo, esto que tengo ahora lo llama Heavy Machine Gun, que es metralleta pesada. Y aquí ya me cojo el tanque que todos conocemos y que tantas alegrías nos ha traído a los viciadillos de Metal Slug. Personalmente, el que más me gusta es el avión, pero bueno, eso ya sabéis por qué es. La gasolfa esa que sale ahí sirve para recargar la vida en caso de que me la hubieran dañado. Y vale, a ver, que por aquí hay un pequeño truco. Vale, si cojo las bombas así, cojo cañón. Si me hubiera salido del tanque y las hubiera cogido, pues serían bombas. Por aquí. Ah, no, aquí no era. Vale, vamos a seguir. Los enemigos tienen tanques también, bastante fácilmente destruibles con el cañón. Vale, quiere decir que el tanque le pueden dar tres golpes antes de morir. Aquí hay un pequeño truco. Si disparáis a estas cascadas, salen dos prisioneros. Y otros dos prisioneros más aquí. Y ahora vais a ver al primer monstruo del juego. Es bastante sencillo, vemos que es un avión que han derribado. Y bueno, esto básicamente es tirarle granadas. Me ha dado ya raro, este monstruo no me suele dar nunca, pero bueno. Y ahí tenéis la primera pantalla de este Metal Slug. Cada vez que hagamos una pantalla, nos sale un recuento de prisioneros con los que hemos rescatado. Y si además hemos conseguido el tanque, nos dan más. Y como veis, como lo he hecho muy bien, me pone que grit. Y ahora sale Mission Complete. Vale, ahora os voy a enseñar la misión 2, que es un poquito más compleja. A veces me equivoco de botón porque la disposición de las teclas no es que sea muy buena. No sé si lo he mencionado ya, pero me encanta este juego. Es para dos jugadores. A diferencia del Metal Slug X, que lo enseñé en la primera temporada,
os pondré un link después del vídeo para que lo veáis. Solo podemos elegirnos un soldado, que en mi caso es Marco, y si tuviera un jugador 2, pues sería Terma. O Tarma, no sé muy bien pronunciar el nombre. Me encanta el lanzallamas este, es súper gracioso. ¡Uy, que me dan! Vale, aquí hay un pequeño truco, esto os da puntos si lo hacéis. Los enemigos también son subacuáticos. Esto que me han dado son misiles, bueno, lo llama cohetes de objetivo. Vamos a considerarlo misiles buscadores. Me encanta este que está aquí tan tranquilo mientras le destruyen el barco. Vale, a mí particularmente me gusta ir a la popa y dispararla ahí porque considero que es donde tiene los motores. A lo mejor es una manía tonta mía o a lo mejor sí que funciona de verdad, pero bueno, no sé. Estos misiles que llevo ahora son, además de ser muy potentes, pues buscan al enemigo, así que todos son ventajas. Esto es una escopeta, está muy bien, es muy potente en este juego, ahora lo veréis. Fijaros que a los soldados los desintegra. Y este tanque de 1-2 disparos lo reviento. Aquí hay un pequeño truco. Ahí hay prisioneros. Vale, y ahora llega un, digamos, medio jefe de pantalla. Que es este monstruo, que es una especie de tren tanque. Si tienes la escopeta súper fácil. Si no, las cosas se te complican un poquito. Vale, ahora van a salir una cantidad inmensa de enemigos en cuanto coja el tanque. Esta parte de la pantalla me encanta, es súper divertida. Como veis, los enemigos también van en avión. Se ve a simple vista que son aviones de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que en esta parte, con tantos enemigos, le fallan los frames, pero bueno, es algo normal, ¿no? Cuando se acobardan se vuelven verdes. Vale, tengo unas cuantas bombas y 10 cañones. Ahora este es el monstruo de la segunda pantalla, que es bastante chungo. Encima es un avión, yo voy a tener la desventaja de que no puedo volar, voy por tierra. Afortunadamente llevo una gran cantidad de armas. Pero él también. Cómo le gusta lanzar misiles cuando ve que no le alcanza. Si os soy sincero, en esta pantalla igual era casi hasta mejor salirme del tanque y tratar de destruirle con el soldado, porque así difícilmente lo voy a dar. Vale, esta parte la odio bastante, porque esas minas te dan con mucha facilidad, como acaba de ocurrirme. Me voy a salir y le voy a tirar granadas. Bueno, y ahí tenéis como muere el segundo monstruo de la... O sea, el monstruo de la segunda pantalla. Y una vez más, misión complete. No os iba a dejar sin mi pantalla favorita, que es la misión número 3, que es en la nieve. Y la verdad es que me encanta, tiene cosas muy icónicas. Entonces, quiero que la veáis entera. Y con esta ya voy a finalizar el vídeo de este Metal Slug, que me lo estoy pasando como un enano jugando con él. Me dio. Bueno, en algún momento me tenéis que ver morir. Vale, ahora tengo que matar una pacha a balazos.
Esto no lo hace ni Tom Cruise en Misión Imposible, cuidado. Y como hoy, he acabado con él. Destruyendo un Apache con una pistolita. La banda sonora del juego es muy chula, muy simpática y muy estilo militar. Bueno, esa era un poco más Misión Imposible, pero vale. El sonido del juego está muy bien. La pega es esa, que la versión que tengo yo está censurada y a los enemigos en vez de sangre pues les sale agua. Pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida. La verdad es que ahora que me doy cuenta, cuando hice el vídeo del Metal Slug X, ay mierda, en la PlayStation 1, también estaba censurado, también era la versión europea. Y también en vez de sangre pues le salía agua. Vale, este mola muchísimo. Es muy perro, ya lo veréis. Pero mola muchísimo la especie esta de MEA. Ahí donde le veis no le he hecho absolutamente nada de daño. Como veis, el truco básicamente reside en ponerse arriba y perseguirle. Al menos así le acierto. Tampoco es que le esté acertando mucho, pero algo le estaré haciendo, digo yo. Bueno, ya se está empezando a poner rojo, eso ya es señal o de que se ha pasado al comunismo o de que se le está acabando la vida. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! Ponerme frente a él es muy peligroso. Vale, nos hemos matado a la vez y a cuchillo. Vale, eso es lo que pasa cuando os matan, nos sale lo de continuar y vamos a seguir. Vale, esta pantalla mola mucho, es muy simpática y tiene unos toques de humor que me hacen bastante gracia. La verdad es que el sonido que hacen cuando mueren los soldados es un poco como si matara una rana, ¿no? Pero está simpático, la verdad. Hay que tener cuidado. Y vale, esto es un poco aleatorio, así que no sé si va a salir, pero hay veces que cuando estallas este edificio, a ver si me sale. Cuando estás en este edificio, uno de los soldados viene... ¡Ahí! ¡Ahí está! Viene hacia ti de una forma muy cómica. Me hace mucha gracia eso. Vale, una vez más, tenemos aquí el tanque que me va a venir estupendamente para la parte que viene ahora. Como veis, algunos tanques del enemigo son bastante resistentes. Me acabo de dar cuenta que la acabo de liar. Porque este de aquí... bueno, pues nada, me lo quedaré como cañón. Ahora tengo mucho cañón y muy pocas bombas. Esto no mola nada. Venían mejor las bombas, pero bueno. Como veis aquí la resistencia ya es más fuerte. Bueno, tengo 40 bombas, yo creo que voy bien. Y aquí tenéis el último monstruo que vais a ver por hoy, porque tampoco quiero que me quede el vídeo hiper larguísimo, que básicamente lo que hay que hacer pues es tirarle granadas como un loco. Y ahí tenéis el Metal Slug hasta la tercera pantalla. Este juego tiene 6 niveles. Creo que igual que todos o casi todos los Metal Slug a los que he jugado y los que me he pasado, que creo que son todos. Pero no lo sé. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.